Gracias por este contacto. Vamos a conversar en estos momentos con Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, a propósito de esta reunión que se ha sostenido el día de hoy, un desayuno cordial con los 33 embajadores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. ¿Qué nos puede decir, canciller, sobre el motivo de la reunión? Bueno, creo que nuestros rostros reflejan la felicidad de haber tenido, además de un desayuno criollo, un espacio y un método para compartir con los embajadores de la CELAC acreditados en nuestra República. Conversamos, bueno, los temas de interés de la región. En este momento, como el país bien sabe, se está llevando a cabo la cumbre CELAC Unión Europea. Y nosotros aquí vimos con satisfacción cómo la CELAC fue como un solo bloque, unido, soberano, independiente, encontrándose con un bloque, digamos, prácticamente en desuso imperial. Pero vemos incluso este diálogo con la Unión Europea, un diálogo que se ha enmarcado en el respeto. Y que a pesar de que muchos de los principios, como el principio de la igualdad soberana, el principio de no injerencia en los asuntos internos, no son reconocidos por la Unión Europea, pues nosotros vemos con relevancia e importancia que el diálogo que está llevando a cabo ahorita la CELAC y la Unión Europea en términos de igualdad y nosotros como un solo bloque unido representando América Latina y el Caribe es de gran importancia. Por otra parte, pues compartimos con nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños todos los asuntos de relevancia en Venezuela, que son también de importancia para informar a sus capitales, y en ese sentido pues revisamos una agenda bien amplia. Creo que estamos muy complacidos y así pues fue manifestado por los embajadores que asistieron a este desayuno, complacidos de este intercambio que hemos ya decidido entre todos acoger como un método de trabajo porque nos permite el intercambio de información prácticamente en tiempo real. Decíamos que mientras nuestros jefes de Estado, de gobierno y representantes, delegaciones, están sentados en este instante negociando con la Unión Europea en un mecanismo de diálogo político, nosotros estamos acá también en tiempo real acompañando a nuestros representantes en ese mecanismo con la Unión Europea. ¿Qué nos puede decir por lo menos de lo que ha sido esta cumbre que se realiza en Bruselas? El presidente Rafael Correa hace pocos momentos también en su intervención, bueno, decía que era importante que los Estados Unidos de Norteamérica derogara, ¿no?, definitivamente ese decreto, o sea, alzó la voz del continente en este escenario. Sí, bueno, la CELAC no solamente, y reconocemos, agradecemos al presidente Correa, fuimos como un solo bloque en la declaración. La posición de la CELAC es el respaldo al gobierno y al pueblo venezolano, en contra del injerencismo estadounidense, de ese sistema imperial que pretende hegemonizar las relaciones internacionales. También hemos dado nuestro apoyo a Argentina contra, digamos, la batalla que se da en este momento por el tema de las Malvinas, que es, digamos, todavía una presencia colonial en nuestro continente. Por ahí está Argentina de pie, e igualmente acompañamos a nuestra hermana querida República de Cuba. Cese al bloqueo y al embargo contra Cuba. Nosotros estamos acompañando el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en términos de igualdad. Y hemos dicho, como lo señalamos en este encuentro que tuvimos con los embajadores, que la dignidad de América Latina y el Caribe ha estado representada por Cuba durante más de 5 décadas. Y nosotros saludamos y respaldamos a la hermana República de Cuba. Hemos ido como un solo bloque regional, independiente, soberano de cualquier tipo de vestigio o de pretensión imperial de querer mandar todavía sobre nuestro país. Eso ya no ocurre más. Ya la CELAC es otro espacio de referencia en el mundo y eso lo compartíamos también acá, que en cualquier parte del mundo que nosotros vamos, Medio Oriente, Asia, África, por todos lados, preguntan por la CELAC, porque es un punto de referencia en el continente, es un punto de referencia de cómo desde la diversidad, como estaba plasmado en la Carta de Jamaica, que este año cumple 200 años de vigencia, bueno, en la diversidad, nosotros hoy estamos retomando la bandera de la unidad y estamos transitando ese camino de la solidaridad, de la hermandad, de la cooperación y de la complementariedad, unidos siempre. Escuchamos entonces palabras de la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a propósito de lo que ha sido